Ahora, al hijo del narcotraficante mexicano-mexicano, El Chapo, extraditado a EEUU por cargos de narcotráfico. Según el FBI, Ovidio Guzmán López, también conocido como Ratón e hijo de El Chapo, era un miembro de alto rango del cártel de Sinaloa y sospechoso de liderar la facción de los Chapitos. Lo atraparon en enero de 2023. Sorprendentemente, este no era su primer rodeo. Fue capturado previamente en 2019, pero lo dejaron ir porque las autoridades subestimaron la fuerza del cártel. Ahora, las imágenes de ese arresto e interrogatorio de 2019 están explotando en Internet. En este vídeo, desmenuzaré el interrogatorio viral del hijo de El Chapo. Las imágenes de la detención del hijo de El Chapo. Todo empezó en la bulliciosa ciudad de Culiacán, capital del estado mexicano de Sinaloa. El cártel de Sinaloa, dirigido por el tristemente célebre Joaquín El Chapo Guzmán, había establecido desde hacía tiempo su dominio en la región, controlando el tráfico de drogas con mano de hierro. Pero cuando El Chapo fue extraditado a Estados Unidos en 2017, surgió un vacío de poder, y sus hijos, Ovidio y Alfredo, trataron de llenar los zapatos de su padre. El Chapo, otrora líder de la organización de narcotráfico más poderosa del mundo, fue condenado a cadena perpetua por un tribunal federal estadounidense en enero. Pero su legado y la influencia del cártel de Sinaloa permanecieron intactos. Ovidio Guzmán, el protagonista de nuestra historia de hoy, asumió el control de una parte significativa de las operaciones del cartel. Ovidio, un joven de 28 años famoso por su lujoso estilo de vida y sus fiestas ostentosas, no era ajeno a la polémica. Había sido acusado de tráfico de drogas en Estados Unidos, lo que le convertía en objetivo prioritario de las fuerzas de seguridad de ambos lados de la frontera. Las autoridades habían seguido de cerca sus actividades, esperando la oportunidad perfecta para atacar. Esa oportunidad llegó un fatídico día en Culiacán. La Guardia Nacional, una patrulla de policía militarizada, recibió un chivatazo sobre el paradero de Ovidio. Armados con esta información, lanzaron una operación de alto riesgo para detenerlo y llevarlo ante la justicia. Pocos sabían que esta operación desataría una tormenta de violencia y caos que se apoderaría de la ciudad. Cuando la Guardia Nacional se desplazó para proceder a la detención, se encontró con la feroz resistencia de los pistoleros del cártel, fuertemente armados. El elemento sorpresa se perdió rápidamente, y lo que se suponía que iba a ser una operación rápida se convirtió en una auténtica batalla por el control. Los miembros del cártel, armados con ametralladoras y munición de alto calibre, desataron un aluvión de disparos contra las fuerzas de seguridad, superadas en número. Las calles de Culiacán se convirtieron en una zona de guerra, con disparos resonando por toda la ciudad y civiles inocentes atrapados en el fuego cruzado. Los miembros del cártel bloquearon las carreteras, cortando las vías de escape y creando una sensación de pánico y miedo entre los residentes. Las redes sociales se inundaron de imágenes y vídeos de camiones cargados con ametralladoras pesadas patrullando las calles. Un espectáculo escalofriante que parecía sacado directamente de una película de acción de Hollywood. En este vídeo, las fuerzas gubernamentales consiguen detener a Ovidio. En primer lugar, rodearon el edificio y vieron a Ovidio justo dentro de la habitación de la izquierda. Los hombres consiguieron posicionarse para el combate discretamente justo al lado de la puerta. Entraron en acción en cuanto se abrió la puerta. La primera persona visible es una mujer. Le dicen que se calme para atrapar a Ovidio detrás de ella. A continuación, ordenan a Ovidio que salga, y este obedece, levantando las manos. Los tipos le obligan a arrodillarse en el suelo, e incluso alguien le da una palmada en la espalda. En esta posición, le dieron un cacheo mientras protestaba en español. En ese momento, suenan disparos desde el exterior, señal inequívoca de que el cártel se ha percatado de la presencia del gobierno. Inician un asedio, rodean el edificio y parecen dominar al grupo especial que intenta detener a Ovidio. Cuando el cártel parece dispuesto a entrar en el edificio, el grupo especial, inseguro sobre su seguridad, permite a Ovidio hacer una llamada telefónica para asegurar a los miembros del cártel que está ileso. La situación se descontroló rápidamente y las autoridades se vieron desbordadas por la fuerza y la determinación del cártel. Quedó claro que las vidas de civiles y fuerzas de seguridad corrían peligro si el enfrentamiento continuaba. En un intento desesperado por proteger vidas inocentes y restablecer el orden, se tomó una difícil decisión: retirarse y liberar a Ovidio Guzmán. La decisión de liberar a Ovidio fue recibida con reacciones encontradas. Algunos elogiaron a las autoridades por dar prioridad a la seguridad de los ciudadanos, mientras que otros la criticaron como un signo de debilidad y capitulación ante el poder del cártel. Independientemente de las opiniones, una cosa era cierta:
La detención del hijo de El Chapo había desatado una ola de violencia y caos que tendría consecuencias de largo alcance. Los sucesos de Culiacán no solo pusieron de manifiesto la actual lucha de poder en el seno del cártel de Sinaloa, sino también los retos a los que se enfrenta el gobierno mexicano en su incesante batalla contra los cárteles de la droga. Fue un duro recordatorio de la inmensa influencia que ejercen estas organizaciones criminales y de hasta dónde están dispuestas a llegar para proteger sus intereses. La retirada de las fuerzas de seguridad no hizo sino avivar el caos en Culiacán. El cártel levantó barricadas e impidió a todo el mundo entrar o salir de la ciudad. Un intenso tiroteo con armas automáticas resonó en las calles, mientras los combatientes del cártel desataban su furia contra cualquiera que se atreviera a oponerse a ellos. El cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de los hijos de El Chapo, Ovidio y Alfredo, aprovechó esta oportunidad para afirmar su dominio y mantener el control de sus operaciones ilícitas. A pesar de su ostentoso estilo de vida y su reputación de juerguistas, los hermanos demostraron que no se les podía subestimar. Demostraron una determinación implacable para proteger el legado de su padre y mantener el control del cártel. Sin embargo, los expertos en crimen organizado cuestionaron la viabilidad a largo plazo del liderazgo de Ovidio y Alfredo. Aunque habían heredado el nombre y los contactos de su padre, se cuestionaba su capacidad para dirigir eficazmente la parte comercial del cártel. Algunos creían que sus extravagantes estilos de vida y su falta de perspicacia estratégica acabarían provocando la caída del cártel de Sinaloa. El gobierno mexicano, ante la creciente presión y el aumento del número de muertos, reanudó la represión de los cárteles. Desplegó fuerzas de seguridad adicionales en Culiacán y otros puntos conflictivos, con el objetivo de restablecer la ley y el orden. Pero los cárteles demostraron ser un adversario formidable, adaptando sus tácticas y eludiendo su captura. La detención de Ovidio Guzmán y los acontecimientos posteriores en Culiacán sirvieron de llamada de atención para el gobierno mexicano y la comunidad internacional. Pusieron de relieve la necesidad de un enfoque integral y coordinado para hacer frente a los cárteles de la droga y abordar los problemas subyacentes que alimentan su poder. El presidente López Obrador, que asumió el cargo en diciembre de 2018, prometiendo traer la paz a la nación después de años de conflictos de la guerra contra las drogas, ahora se enfrentó a una coyuntura crítica. Los tumultuosos sucesos de Culiacán, bastión histórico del cártel de Sinaloa liderado por la familia Guzmán, dejaron al descubierto el arraigado poder e influencia de los cárteles. Esto suscitó dudas sobre la eficacia de los planteamientos del gobierno para hacer frente al complejo problema. La operación fallida no solo puso a prueba el liderazgo del presidente López Obrador, sino que también suscitó preocupación por la situación general de la seguridad en México. Los asesinatos en 2019 ya estaban a punto de alcanzar una cifra récord, y el incidente en Culiacán solo echó más leña al fuego. Según informes recientes, la violencia relacionada con las drogas en México ha ido en aumento, con los cárteles compitiendo por el control de lucrativas rutas y territorios de drogas. La detención de Ovidio Guzmán se consideró un posible golpe para el cártel de Sinaloa, pero el tiroteo posterior y su liberación solo sirvieron para envalentonar aún más a los cárteles. La fallida operación de Culiacán puso de manifiesto la urgente necesidad de una estrategia integral y eficaz para combatir la violencia relacionada con el narcotráfico en México. Puso de manifiesto la vulnerabilidad del enfoque gubernamental y la resistencia de los cárteles. El incidente de Culiacán sirvió como grito de guerra para el presidente López Obrador y su administración. Fue un duro recordatorio de la ardua batalla a la que se enfrentaban en su misión de llevar la paz y la seguridad a México. El método de tortura del hijo de El Chapo. Quizás se pregunte por qué un hombre aparentemente inocente y de rostro fresco es el objetivo del ejército mexicano y la DEA. Bueno, las apariencias engañan, y eso es especialmente cierto cuando se trata de Ovidio y su hermano Archibaldo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha hecho pública una acusación que expone la inimaginable crueldad infligida a sus víctimas. Desde insertar sacacorchos en los músculos hasta colocar chiles picantes en las heridas, sus métodos son poco menos que bárbaros. La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos revela un mundo oscuro e inquietante en el que las víctimas eran sometidas a un dolor y un sufrimiento inimaginables. Los hijos de El Chapo, junto con sus socios del cártel, eran implacables en su búsqueda de poder y control. Utilizaban diversos métodos de tortura para infundir miedo y mantener el dominio sobre sus rivales. Uno de los métodos más escalofriantes empleados por los chapitos era el uso de sacacorchos. Se sujetaba a las víctimas y se les introducían estos instrumentos retorcidos en los músculos, causándoles un dolor atroz. El objetivo de este método
no era solo infligir tormento físico, sino también enviar un mensaje a sus enemigos, un mensaje que hablara de su brutalidad y falta de piedad. Otro método que empleaban los chapitos y sus socios era el uso de chiles picantes. A las víctimas se les infligían heridas y luego se les colocaban chiles picantes directamente en las heridas. La intensa sensación de ardor dejaba a las víctimas con un dolor agonizante, tanto física como mentalmente. Este método era una forma sádica de degradar y deshumanizar aún más a los cautivos. El waterboarding, una forma de ahogamiento simulado, también era una de las técnicas favoritas de los chapitos. Se sujetaba a las víctimas a una tabla, se les cubría la cara con un paño y se les echaba agua por encima. Cuando la tela se saturaba, las víctimas experimentaban la aterradora sensación de ahogarse, aunque no estuvieran sumergidas en el agua. Este método no solo era físicamente tortuoso, sino también psicológicamente traumatizante, ya que se hacía creer a las víctimas que sus vidas pendían de un hilo. Pero quizá el aspecto más espeluznante y macabro de los métodos de tortura de los chapitos era el uso de animales vivos. Los tigres, conocidos por su ferocidad y poder, eran utilizados como instrumentos de terror. Algunas víctimas eran alimentadas con estas majestuosas pero mortales criaturas, vivas o muertas. La visión de un ser humano despedazado por un tigre infundía miedo en los corazones de cualquiera que se atreviera a cruzar los chapitos. Es importante destacar que estos métodos de tortura no eran incidentes aislados, sino parte de un patrón más amplio de violencia y crueldad. Los chapitos y sus socios del cártel se deleitaban en su capacidad para infligir dolor y sufrimiento, utilizando estos métodos como medio para afirmar su dominio e infundir miedo a sus rivales. La acusación del Departamento de Justicia de EEUU no solo expone los brutales métodos de tortura empleados por los hijos del Chapo, sino que también arroja luz sobre su papel activo en la captura y asesinato de agentes de las Fuerzas Federales de Seguridad Mexicanas. Estos atroces actos demuestran el alcance de su poder y hasta dónde estaban dispuestos a llegar para proteger su imperio criminal. Los chapitos, impulsados por el deseo de mantener el control y eliminar cualquier amenaza a sus operaciones, orquestaron una serie de ataques selectivos contra agentes de las fuerzas del orden. Su participación en estos actos de violencia pone de manifiesto su total desprecio por el Estado de Derecho y por las vidas de quienes se interponían en su camino. Uno de estos incidentes fue la captura y posterior asesinato de dos agentes de las Fuerzas Federales de Seguridad Mexicanas. Los chapitos, junto con sus socios del cártel, planearon y ejecutaron meticulosamente esta operación, sin dejar lugar a la clemencia ni a la negociación. Estos agentes, que habían dedicado sus vidas a defender la justicia, se convirtieron en víctimas del despiadado afán de poder de los chapitos. La acusación del Departamento de Justicia, de EEUU, proporciona detalles escalofriantes de los métodos empleados por los chapitos en estos actos de violencia. Se alega que los agentes fueron sometidos a torturas antes de ser brutalmente asesinados. El desprecio de los chapitos por la vida humana queda patente en la pura brutalidad de sus acciones, que no dejan lugar a dudas sobre su voluntad de eliminar a cualquiera que supusiera una amenaza para su empresa criminal. La implicación de los hijos de El Chapo en la captura y asesinato de agentes de las Fuerzas Federales de Seguridad Mexicanas es un claro recordatorio del gran alcance de la influencia y la violencia del cártel de Sinaloa. Estos actos de agresión no solo iban dirigidos contra individuos, sino que también pretendían socavar los cimientos mismos de la ley y el orden en México. Aunque los chapitos podían haber creído que sus acciones quedarían impunes, el largo brazo de la ley acabó por alcanzarlos. La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos es un testimonio de los incansables esfuerzos de las fuerzas del orden en su búsqueda de la justicia. Es importante señalar que, por el momento, solo se ha capturado a uno de los tres hijos. Sin embargo, la acusación es un claro recordatorio de que sus acciones no han pasado desapercibidas. El Chapo cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad de Colorado, lo que demuestra que incluso los criminales más poderosos pueden responder de sus delitos. La captura y procesamiento de los chapitos y sus socios del cártel envía un poderoso mensaje: que nadie está por encima de la ley. Sirve como rayo de esperanza para las víctimas y sus familias, que han sufrido un dolor y una pérdida inconmensurables a manos de estos despiadados individuos. Sin embargo, los hijos de El Chapo no nacieron malvados, ni con el conocimiento de estos elaborados métodos de tortura. Aprendieron del mejor, su padre. Incluso estuvieron presentes para presenciar la muerte de Israel Rincón Martínez, alias El Gaucho, un sicario contratado para matar a Archibaldo. Israel fue secuestrado y llevado al rancho de uno de los capos del Chapo, donde sufrió horrores inimaginables. Durante días,
Israel fue sometido a horrores inimaginables. Atado y con los ojos vendados, permaneció cautivo en un lugar secreto, aislado del mundo exterior. Los torturadores, movidos por un sádico deseo de poder y control, lo sometieron a incesantes abusos físicos y psicológicos. Cada momento estaba lleno de un dolor y un terror atroces, mientras las súplicas de clemencia de Israel caían en saco roto. Durante esta terrible experiencia, los captores de Israel emplearon una serie de técnicas brutales para quebrantar su espíritu. Utilizaron métodos que desafiaban la decencia humana, infligiendo un dolor inimaginable a su indefensa víctima. Desde salvajes palizas hasta descargas eléctricas, cada momento era una pesadilla viviente para Israel, que luchaba por aferrarse a la esperanza en medio de la oscuridad. El Chapo incluso contrató a un médico para que lo reanimara cada vez que se desmayaba, a causa de las torturas sufridas antes de ser asesinado. Esto demostró el nivel de brutalidad de su padre, y es de esperar que la manzana no cayera demasiado lejos del árbol. La nueva detención del hijo de El Chapo. En un sorprendente giro de los acontecimientos, el tristemente célebre narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán volvió a verse enredado en las garras de la ley en 2023. Sin embargo, esta vez no era el propio Chapo quien se enfrentaba a la detención, sino su hijo, Ovidio Guzmán López, que había tomado las riendas del antiguo cártel de su padre. Los chapitos estaban destinados a heredar el legado de su padre. Iván Archibaldo Guzmán, Ovidio Guzmán López y Jesús Alfredo Guzmán, los hijos mayores de El Chapo, fueron preparados desde pequeños para tomar las riendas del cártel. Criados en la opulencia, estuvieron expuestos a la brutal realidad del narcotráfico desde muy jóvenes. En su adolescencia, Iván y Jesús Alfredo fueron testigos del funcionamiento interno del cártel, observando el imperio de su padre con una mezcla de asombro y temor. Les enseñaron el arte de la negociación, la importancia de la lealtad y las consecuencias de la traición. Pero pocos sabían que su viaje les llevaría por un camino aún más traicionero de lo que jamás hubieran imaginado. Los chapitos eran diferentes. Tenían un ansia de poder que superaba incluso a la de su padre. Eran despiadados, astutos y estaban dispuestos a hacer lo que fuera para expandir su influencia. Eran el futuro del cártel de Sinaloa, y todo el mundo lo sabía. Cuando los chapitos alcanzaron la mayoría de edad, empezaron a imponer su autoridad dentro del cártel. Rápidamente se ganaron una reputación por su brutalidad y su pensamiento estratégico. Su ascenso al poder estuvo marcado por una serie de violentos enfrentamientos con cárteles rivales, que dejaron un reguero de sangre a su paso. Pero con el poder llegaba el escrutinio, y las autoridades se acercaban. En 2014, El Chapo fue capturado y encarcelado, dejando un vacío de poder dentro del cártel de Sinaloa. Fue un momento crucial para los chapitos, ya que se enfrentaban a su primera gran prueba de liderazgo. Con El Chapo fuera de juego, los chapitos tenían que demostrar su valía. Tenían que demostrar al mundo que no eran solo los hijos de un famoso capo de la droga, sino líderes capaces por derecho propio. Y así lo hicieron. Los chapitos no perdieron tiempo en consolidar su control sobre el cártel. Expandieron sus operaciones, forjando alianzas con otras organizaciones criminales y estableciendo una red que abarcaba continentes. Su imperio creció, al igual que su notoriedad. El ascenso de los chapitos ha conmocionado a Lampa. Su audacia y su voluntad de desafiar a las autoridades les han convertido en una fuerza a tener en cuenta. Son la nueva cara del crimen organizado y su reinado no muestra signos de desaceleración. Mientras los chapitos siguen dominando el narcotráfico mexicano, su historia sirve de escalofriante recordatorio de los oscuros entresijos de la sociedad. Su ascenso al poder, alimentado por la violencia y la ambición, es un testimonio del atractivo y el peligro del mundo criminal. Pero su historia, como todas las de los bajos fondos, se vio empañada por la resistencia de la policía. En enero de 2023, hubo un intento de arrestar a Ovidio, y esta vez tuvo éxito. La detención tuvo lugar en Culiacán, México, y fue llevada a cabo por las fuerzas de seguridad mexicanas con el apoyo de funcionarios estadounidenses. Una vez más, lo que iba a ser una operación sencilla se convirtió rápidamente en un violento enfrentamiento entre miembros del cártel y las fuerzas de seguridad, que se saldó con una asombrosa pérdida de vidas humanas y un caos generalizado. Todo comenzó cuando las fuerzas de seguridad mexicanas lanzaron una audaz operación para capturar a Ovidio Guzmán López en la ciudad de Culiacán. Ovidio se había convertido en una figura destacada en el mundo del narcotráfico, especialmente en la producción y el contrabando de fentanilo, un opiáceo sintético muy potente. A medida que se desarrollaba la operación,
las calles de Culiacán se convirtieron en una zona de guerra. Los miembros de las bandas leales al cártel de Sinaloa, dirigido por Ovidio, se defendieron con ferocidad, decididos a proteger a su líder y mantener su control del poder. El enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los miembros del cártel se saldó con una espeluznante pérdida de vidas humanas y un caos generalizado. La violencia se intensificó rápidamente. Los miembros de la banda bloquearon carreteras, quemaron vehículos e incluso atacaron aviones en un aeropuerto local. La situación llegó a ser tan grave que las autoridades mexicanas se vieron obligadas a desplegar tropas adicionales para recuperar el control de la ciudad. A pesar del caos y el derramamiento de sangre, las fuerzas de seguridad mexicanas seguían decididas a capturar a Ovidio Guzmán López y desmantelar el cartel de Sinaloa. La operación contó con el apoyo de las autoridades estadounidenses, que reconocieron la importancia de capturar a una figura clave del narcotráfico. La captura de Ovidio Guzmán López se considera una gran victoria para las autoridades mexicanas en su lucha contra los cárteles de la droga. En vísperas de la detención, Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera a su detención o condena. La detención de Ovidio Guzmán López supone un duro golpe para el cartel de Sinaloa. No solo era un líder dentro de la organización, sino que también desempeñaba un papel crucial en la producción y el contrabando de fentanilo, que ha tenido consecuencias devastadoras en Estados Unidos. A medida que avanzaba la operación, las fuerzas de seguridad se acercaron a su objetivo. El intenso tiroteo continuó, con ambos bandos negándose a retroceder. Era una batalla por el control, una batalla por el poder, y lo que estaba en juego no podía ser mayor. Finalmente, tras horas de encarnizados combates, Ovidio Guzmán López fue capturado. La noticia causó conmoción en todo el país, ya que la detención del hijo de El Chapo se consideró un importante punto de inflexión en la lucha contra los cárteles de la droga. Pero la historia no termina ahí. Cuando se difundió la noticia de la captura de Ovidio Guzmán López, la nación contuvo la respiración, esperando que esto marcara un punto de inflexión en la lucha contra el cártel de Sinaloa. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación dejó a todo el mundo estupefacto. Los laboratorios de drogas asociados al cártel, que aparentemente habían sido desbaratados por la detención, reabrieron rápidamente, reanudando sus operaciones ilícitas. Era evidente que el cartel de Sinaloa estaba lejos de ser derrotado. A pesar de la detención del hijo de su líder, las operaciones del cártel continuaron sin cesar. La rápida reapertura de los laboratorios de droga puso de manifiesto las dificultades a las que se enfrentaban las autoridades para desmantelar y desarticular las actividades de una organización delictiva tan poderosa. En un sorprendente giro de los acontecimientos, los Chapitos enviaron una carta a los medios de comunicación en la que negaban su implicación en el tráfico de fentanilo. Esta carta es una respuesta directa a una reciente acusación de EU, que implica a El Chapito y a sus hermanos en la producción y distribución del mortal opioide sintético. La carta comienza refutando las afirmaciones de que los Chapitos son los líderes del famoso cártel de Sinaloa. El Chapito aborda el uso de su nombre por parte de otros grupos e individuos en su beneficio, empañando su reputación y asociándolos falsamente con actividades delictivas. Subraya que nunca han establecido relación alguna con traficantes de fentanilo y niega categóricamente cualquier implicación en la producción o venta de la droga. Además, la carta aborda directamente acusaciones específicas de violencia atribuidas a los Chapitos. El Chapito niega vehementemente cualquier implicación en actos de violencia y afirma que siempre han tratado de mantener una existencia pacífica. Este desmentido desafía la narrativa predominante en torno a los Chapitos y plantea importantes cuestiones sobre la exactitud de las acusaciones formuladas contra ellos. En un giro sorprendente, la carta también aborda la negación por parte de los Chapitos de su implicación en conflictos con los Zetas, un cártel rival. Cuestionan la credibilidad de las afirmaciones de que han participado en enfrentamientos violentos con los Zetas, afirmando que tales acusaciones carecen de base y fundamento. Esto plantea dudas sobre la exactitud de la información que rodea a los Chapitos y sus supuestas actividades. Ovidio Guzmán López, continuando con el desmentido, se declaró inocente de cargos de narcotráfico y blanqueo de dinero en Estados Unidos. Fue extraditado con éxito de México a Estados Unidos y actualmente se enfrenta a 5 cargos, entre ellos, conspirar para importar fentanilo a Estados Unidos. Sorprendentemente, el fentanilo, un opioide sintético, se ha convertido en la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 49 años. Se cree que el cártel de Sinaloa, fundado por el padre de Guzmán,
es responsable de una parte significativa del fentanilo ilícito que se introduce en Estados Unidos. Desde la detención de El Chapo en 2016, sus hijos, conocidos como los Chapitos, han asumido supuestamente papeles destacados dentro del cártel. La decisión de extraditar a Ovidio Guzmán López a Estados Unidos pone de relieve la sólida cooperación internacional entre México y Estados Unidos en sus esfuerzos conjuntos para combatir el narcotráfico. Significa la determinación inquebrantable de las autoridades de hacer que los responsables de delitos relacionados con las drogas respondan de sus actos. La extradición de Ovidio Guzmán López es un hecho significativo, ya que demuestra los esfuerzos que se están realizando para desmantelar la organización delictiva que dirigía su padre. La familia Guzmán ha estado asociada durante mucho tiempo a la violencia y la corrupción, y su extradición a Estados Unidos se considera una importante victoria en la lucha contra los cárteles de la droga. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Para ver más vídeos como este, haz clic en las tarjetas de tu pantalla para ver más.